Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Pris, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Hoy en día te traemos algo que tiene que ver con la conciencia. Como bien sabes, pues nos gusta tener este tipo de contenido también. Bueno, hoy te hablaré de algo llamado Turiya. ¿Qué es este Turiya? Pues ahí te voy. Resulta que Turiya va más allá de la vigilia, del sueño y el sueño profundo. Existe un cuarto estado. Esto se le denomina Turiya, la conciencia no dual que subyace bajo toda experiencia. Siempre está padre pues saber este tipo de cosas, y sobre todo en muchas de las ocasiones nosotros a veces, en lugar de investigar y de empezar a indagar en estos estados de conciencia, a veces se nos hace más fácil irnos con un charlatán que te pone a meditar, que te quiere hablar de estos temas en su media lengua y ni se sabe explicar bien de dónde vienen estos. Aquí yo te arrojo el tema, tú lo investigas, lo corroboras, si quieres te compras el libro, lo lees por ti mismo y tienes tu propia opinión. Aquí son temas que siempre vas a saber que tenemos aquí y siempre estamos manejando estos estilos o estados que son de la conciencia. Eso va así, como te lo estoy narrando y nombrando. Vamos a empezar por el principio. Esto sería la exhaustiva autoobservación. Los filósofos de aquella época en la India y fueron haciendo una minuciosa cartografía de lo que es la conciencia. Se ha dicho que de la misma manera que los esquimales tienen numerosas palabras para describir la nieve, y en sánscrito por lo menos hay 16 palabras para lo que en nuestro idioma español con una sola sabemos que es la conciencia. De la misma manera que el ejemplo de los esquimales logran distinguir diferentes tonos y relaciones en la nieve porque la observan con mucho detenimiento. En la India, la observación de la mente y la percepción han revelado una sutil paleta que conlleva la conciencia y su capacidad de generar diversas experiencias subjetivas. A partir de lo que denominaron Upanishads, que fueron los primeros textos filosóficos grandes de la humanidad, en lo que los sabios, que se denominaban del bosque, dirigieron su atención a observar el propio ser y sus procesos mentales. Se hizo un mapa y arrojó un cuarto estado de conciencia, que en realidad es el estado que los abarca a todos los demás. Y pues le dieron la palabra de Turiya, que en sánscrito denomina al número o a un estado de conciencia cuarto. Este nombre tan normal obedece a lo que prefiere generalmente en no describir en términos positivos con un lenguaje que por definición se va limitando cuando Turiya es y se denomina algo que es ilimitado, lo indefinible, lo que siempre está más allá del ruido de nuestra mente, como el espacio base de todos los fenómenos, el Mandukya Upanishad. ¿Qué es esto? Pues te lo voy a comentar. ¿Qué es? Y vamos a dar paso y a leértelo de forma textual.
No con la conciencia tornada hacia adentro, soñando. No con la conciencia tornada hacia afuera, despierto. No con la conciencia tornada en ambas direcciones. No una masa de conciencia que vendría siendo un sueño profundo. Ni consciente ni inconsciente. Las personas consideran que el cuarto es invisible, inviolable, inacible, sin signos, impensable, inefable, su esencia descansando en el ser único y en la quietud de la proliferación pacífico, auspicioso y sin dualidad, llamado Advaitya. Se denominan tres estados de conciencia, y estos tres estados de conciencia tienen la vigía, el sueño, que tiene un contenido onírico, que quiere decir que es cuando nosotros soñamos, que si estamos en un lugar, que si hablamos con una persona, que si X, que si Y, eso vendría siendo un sueño onírico. Pero todavía entra a otro sector más, que es ese sueño profundo. Un estado que no es considerado propiamente como inconsciencia, ya que se dice que existe cierta experiencia sutil, un gozo incluso. Estos tres estados tienen diferentes manifestaciones, pero dentro de ellas cabe toda la experiencia ordinaria de la realidad, en la que existimos como un sujeto percibiendo objetos más allá y más acá de estados, ya se turilla. El estado de conciencia que es no dual, la conciencia que es consciente de sí misma y de todas las experiencias. Hay un gran filósofo que es Abhinavabhuta. Perdón, pero es que sus nombres a veces sí suelen ser un poco complicados. Y entonces sugiere que Turiya es igual a la Paradvaita, en el estado supremo de una no dualidad. Hay un libro que te voy a mostrar la portada, que es este. Y ahí te voy. Vamos a cuadrar la imagen, por si lo quieres comprar, y te voy a decir el autor. Es de filosofía, Evan Thompson, en su libro Waking Dreaming Being. ¿Qué dice sobre el Turiya? Bueno, es un modo de conciencia y es cognoscitividad pura, no dual. A diferencia de la vigilia, el sueño y el sueño profundo, la cognoscitividad pura se conocería como pure awareness o una conciencia pura. No es un estado en el sentido de una condición discreta y transitoria. Es la fuente constante que subyace bajo estos estados cambiantes. Y también es un estado de realización meditativa. ¿Qué quiere decir con la meditativa? Que entra la meditación como un surtidor de la vigilia, el sueño y el sueño profundo, que sería lo que se denomina este cuarto. Es cognoscitividad pura definida por la cualidad de la luminosidad. No quiere decir que te vas a volver un ser supremo, iluminado y demás, no. Pero estás en ese proceso de adquirir esa luminosidad. Como un estado de realización meditativa, es el terreno base de la conciencia que puede atestiguar los estados cambiantes sin identificarse erróneamente con ellos como su sí mismo. Toma prestada una imagen de Andrew Ford. La cognoscitividad pura es como ondas de radio que penetran al todo el espacio, las cuales se ven oscurecidas por la constante estática de la actividad mental, pensamientos, imágenes mentales, emociones y recuerdos. Tomamos esa estática como real y pensamos que somos esa estática, pero solo está superpuesta sobre la onda. Cuando vamos eliminando esa superposición o vemos a través de ella,
Entonces solo queda la onda de su naturaleza verdadera. Y ahí. A decir verdad, Turiya es inalcanzable para nosotros, ya que nos definimos como individuos, entrarían los egos, que tiene una experiencia separada del mundo. Lo que nos dicen estas tradiciones es que estamos limitados a nuestro ser y nos identificamos con un modo de percepción mayormente, y esa percepción viene siendo sujeto-objeto y entra en lo que sería una conciencia que tanto está en la vigilia como en los sueños. Este no reconoce que las apariencias no están ocurriendo allá afuera o de manera separada, sino que son parte de nuestra psique y nuestra mente, que no tiene fronteras fijas, sino que estas fronteras emergen a partir de lo que estamos percibiendo. Si nosotros nos pusiéramos a cambiar nuestra forma de percibir, no solo se cambia el mundo, cambia también nuestro ser, que somos nosotros. Elegimos y nos aferramos a un yo, y todo lo demás se vuelve inconsciente. El mundo se vuelve una masa inconsciente de objetos, e incluso nuestros sueños se vuelven inconscientes en muchos casos. Pero si creemos en la noción de Turiya, en realidad no existe tal cosa como ese inconsciente, no al menos de manera absoluta. Detrás de nuestro proceso de identificación con ciertas modalidades superficiales de percepción, hay un testigo que es consciente de todo y todo en su sí mismo. Hay otra parte en el Mandukya Upanishad. Ay, perdón, es que estos nombres, perdón, que están un poquito confusos, pero yo creo que la idea es lo que verdaderamente nos atrae, ¿no?, a todo esto. Y se hace una interesante analogía entre los cuatro estados de conciencia. Aquí entra este símbolo que te estoy mostrando, que es OM. Esta está conformada por las vocales AUM. La sílaba OM, al igual que Turiya, se identifica con el Brahman, que sería un ser absoluto, la fuente que es no dual de todo el universo. Evan Thompson glosa el Mandukya Upanishad, perdón, pero es que sí está medio raro pronunciar esa palabra. Cuando expresamos ese estado despierto, viene un sonido áspero producido por la boca bien abierta, que U expresa el estado del sueño. Ese sonido se hace sutil, producido con la ayuda de los labios. M expresa el sueño profundo, con los labios cerrados. Entonces, la U, vamos a referirnos otra vez, es el estado del sueño. Un sonido sutil producido con la ayuda de los labios. Y la M expresa el sueño profundo con los labios cerrados, reverberando en la garganta M, o sea, haciéndolo con la garganta, vocaliza el gozo de la conciencia sin sueño del sueño profundo. El cuarto no tiene fonemas constituyentes. Podemos pensar en él como el silencio, del cual todos los sonidos emergen, o como la unión de los tres fonemas en una sílaba, que sería OM, y sería A, OM, expresando la unidad de los tres estados en la única conciencia no dual. De esa misma manera, estos sonidos está el silencio, que es algo así como el potencial infinito de la manifestación sonora, que es la creatividad del universo. Detrás de todos estos estados de conciencia individual está la conciencia no dual, que es la unidad absoluta. De aquí
pasaríamos a los Shiva Sutras, que sería un texto fundacional del tantrismo de Cachemira. Para que vean qué interesante se pone todo esto cuando empezamos a indagar. El séptimo sutra se habla de esto que venimos platicando en este tema del Turiya. Jaideva Singh, en su traducción, señala que aunque en apariencia existe una diferencia, en esos estados de conciencia tenemos otra vez la vigilia, el sueño y el sueño profundo en realidad. En todos estos estados reside el cuarto estado, que sería el cual es el brillo de esa luz que tenemos nosotros de forma interna y el cual está fluyendo ininterrumpidamente en todos esos estados. El cuarto estado, que sería Turiya, es la unidad con la conciencia de Shiva. Recordemos que ellos también creen en estos supuestos dioses hindús. La experiencia extática de la conciencia de sí se le llama conciencia integral o conciencia no dual. Shiva aquí entraría para el tantrismo de Cachemira. No es un dios personal, sino que va en una conciencia suprema, que es todas las cosas, es el experimentador de todas las experiencias subjetivas. O sea, lo que percibimos puede ser subjetivo. El cuarto estado es la omnipresencia, como Dios omnipresente, de testigo que integra y unifica los otros tres. Es nuestro yo verdadero, el inmortal Atman, la conciencia incesante en inmutable y permanentemente. El yo que está atestiguando todos nuestros cambiantes yos. Cuando ya estás percibiendo eso es que ya estás entrando en esta etapa. Agrega Singh con H en su comentario al séptimo sutra. Podemos tender por ahí un puente tántrico y mencionar que Turiya es equivalente al Rigpa del Dzogchen tibetano, el estado prístino y natural de esa conciencia, el cual es traducido a veces como Noxis. Y eso tiene muchas ramas, la Gnosis, a decir verdad. Tienes que profundizar y te van a salir muchas ramas de ahí. Y ese estilo de pensamiento muy particular, que sería primordial o, según Herbert Günther, intensidad estática. Todas las tradiciones que se derivan de una filosofía que vengan de la India, incluyendo el budismo tibetano, coinciden en que la naturaleza de la conciencia, más allá de la identificación con un individuo y una división sujeto-objeto, es dicha de gozo continuo y luminosidad sin límites. Todo lo demás cambia, todo aparece y desaparece. Y solo la conciencia, la dicha luminosa no dual, va permaneciendo. Tanto estos maestros de tantra budistas como los maestros del tantra hinduista enseñan esencialmente a residir en el estado de conciencia no dual. Todo lo demás es una práctica preliminar. Es el estado en el cual las diferencias se anulan, sueño y vigilia se tejen en un mismo continuum, meditación y no meditación, luz y vacuidad, ser y no ser, dejar de experimentarse como separados y contradictorios. O sea que se experimentan, pero no podemos decir que la luz es todo lo divino y lo bonito. Y tenemos esa dualidad de la vacuidad o la oscuridad. Van en conjunto, porque pasas de un lado a otro, como se comenta en esto que te estoy diciendo de este tema. Dejan de experimentarse como separados y contradictorios, lo vuelvo a reiterar. El cuarto estado nos puede parecer un logro lejano del más alto yoga, o sea, que nada más lo vas a encontrar en un yogui o en un charlatán que te diga que es el gran yogui y que te trate de tonto
porque a veces así lo hacen cuando son estas personas charlatanas egocéntricas, de que no entiendas estos conceptos. Y en cierta forma puede ser que lo sea, pero cuando empiezas a entrar en estos conceptos, una persona que te trate de enseñar todo esto y mal, aguas. Por eso primero hay que investigar y surtirnos mucho de la teoría para empezar a discernir nosotros como temas de teoría. Y no solo de teoría, sino de temas que uno vaya agarrando, les vaya dando forma y lo empecemos a practicar en conciencia. Y según enseñan estas tradiciones, no hay nada más íntimo y cercano que esto. Es un estado natural, no conceptual, y más allá de la reificación e identificación. La realidad en todo su esplendor, o sea, sin filtros, para que entendamos por qué no puedo pronunciar una de las palabras que vienen aquí. Espero que te haya gustado este tema, que si te interesa, dame tu like, suscríbete, dale click a la campanita. Y no solo eso, sino que está bien que también sepamos que es el Turiya, cómo lo identifica la India, y si nos encontramos un charlatán que quiera aplicarnos con un tipo de meditación que va hacia el Turiya, si no te sientes preparado ni lo hagas, quédatelo en teoría, sigue investigando más y más y más y más este tema. No que lo domines, porque también estos temas, como a decir verdad, vienen de generaciones, de milenios y muchas cosas más. Cuando ya empezamos a entender estos conceptos, les aseguro que en teoría, por lo menos, que estamos viendo este tema, sin la práctica, nos van a abrir muchos panoramas de todo el abanico que existe en la India y que no se remonta a los 3 o 4 yogis conocidos como Yogananda, como Sananda y todos estos, que nada más se han hecho publicidad a través de documentales y libros y que están ahí a la mano. También a mí me gusta traerte lo que es este tipo de temas para que le demos un giro de tuerca. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye, bye.